voy a poder hacer lo que es un hombre jubilado hoy desde hace un par de años, que ha desarrollado toda su vida laboral frente por frente a la iglesia en una tienda textil, en la cual pues toda mi vida, y por cierto ha atendido muchísima gente de Arar, aquí ha venido muchísima gente de Arar, en consecuencia pues estoy muy contento de que venga la televisión de Arar, y un pueblo hermano y además extraordinario cliente mío, pues pueda yo enseñarle mi casa, que lo hago con muchísimo gusto y además que disfruto mucho enseñándolo. Espero que les guste. Estoy, bueno, que no me lo creo, yo no estoy acostumbrado a esto, yo soy un hombre que, como he dicho anteriormente, lo que he hecho en mi vida es trabajar, 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 todo lo que me ha conocido, trabajar hasta tal punto que en 53 años de actividad que he estado, pues no he cogido ni un día de vacaciones, yo no sé más que trabajar, he hecho lo que he hecho y ahora pues veo que ha causado un impacto tremendo, aquí vienen todas las televisiones, aquí yo recibo felicitaciones por todos lados, aquí internet que llega al mundo entero, desde todos los sitios del mundo, pues recibo felicitaciones y demás, me llaman calificativos que no sé, que me llenan por una parte de orgullo, por otra parte casi de miedo, orgullo de Andalucía, que si se ha hecho lo que no ha hecho nadie, yo no sé si es verdad eso o no es verdad, la verdad, que algo está cambiando en mí, incluso yo le digo a mi mujer, sinceramente, y lo cuento solamente para la gente de Arar, digo, si alguna vez me pongo tonto, me pega dos bofetadas porque yo ni quiero ser tonto ni pijo, porque esto se me está yendo un poquito de las manos y ya es que no tengo ni horas para las televisiones. Pero bueno, es verdad, yo sé que he hecho una cosa que, según un arquitecto que está aquí, no se suele hacer. Hoy se suele hacer, en este tipo de arquitectura, pues un hotel hace, me dice un arquitecto, hace un rincón, hace un arquito, hace un ambiente nazarí, pero estar 12 años de obra, estudiar el arte de nazarí hasta el último detalle y hacer una recreación de este tipo, pues yo no creí que esto tenía tanta importancia, pero por la repercusión que ha tenido a todos los niveles. Ayer televisión, la radio televisión nuestra de Canal Andalucía la llamaba la noticia del día, la daban portada. Entonces, ¿yo cómo voy a esperar esto? Un simple comerciante de parada dedicado toda su vida a estar en la tienda y vender. Así que soy consciente y no soy consciente, estoy un poquito abrumado, francamente. Cuando empezó la pasión mía por el arte nazarí, y entonces yo enseño este librito que se llama La Alhambra y el Generalife, ya sin pasta, muy antiguo, de un tal autor que pone por aquí dentro, Marina Antequera, que esto era de mi madre. Mi madre era Dolores Núñez Díaz, como he dicho, de la Puebla de Cazalla, y era profesora de EGB. Por cierto, era la maestra que más años ha estado ejerciendo en parada, 42 años. Entonces el libro estaba por ahí y este libro, pues de buena primera, pues empecé yo a engancharme. Empecé a engancharme, le cogí un cariño tremendo. Después empecé a ir comprando otro libro, después otro, hasta tener una documentación, 30 años, pues comprando siempre lo mismo, porque mi mujer decía siempre compra lo mismo, efectivamente. Y ya pues, ya bastante ya mayor, ya con una trayectoria comercial bastante larga y con bastantes años, pues compré esta casa y eso sí, yo desde que compré la casa yo tenía la idea de que iba a ser algo, no como esta, algo más sencillito. Mi plano que yo tenía de la parte de decoración, puesto que esta casa, levantarla la levantó una empresa constructora, Juan Lara León,
constructor pues de una solvencia y de una garantía extraordinaria, que tenía los conocimientos, porque yo conocimientos para levantar una casa, su estructura y sus cosas, pues no tenía. Yo me siento un poco decorador, ahí sí puedo yo entrar. Claro, en esa parte de la decoración, mi afición, como digo, el arte nazarí, y este libro que ya he dicho fue el primero que me enganchó. No sé si tiene algo que ver, supongo que sí, y tanto cariño le tengo que posteriormente, al cabo de los años, como ya está bastante estropeado, me encontré en Granada una edición nueva, que es esta que está aquí, es el mismo libro, lo tengo repetido por si este se me perdiera. A veces las ediciones cambian algo, este libro de este no cambia absolutamente nada. Este era de mi madre, este lo compré yo, exactamente. Puede que sea lo que me enganchó en principio, no lo sé. Es una respuesta que con todo lo que hablaba, sé que no le he contestado como esperaba el que me está entrevistando, pero es que no tengo otra respuesta, es que no la hay. Hombre, molestarme no me molesta, lo que pasa es que no es la Alhambra. Esto es un edificio, es una casa, y la Alhambra no era una casa ni era un castillo, aunque Alhambra significa castillo rojo, pero la Alhambra era una ciudad, y yo no he hecho una ciudad. La Alhambra es una ciudad que fue trazada, que fue concebida, que fue proyectada para el sultán, para su corte, para su servicio, y era una ciudad completamente dentro de otra ciudad, con sus muros y sus cosas, sus laberintos, sus barrios obreros, sus barrios de todos los tipos, y era una ciudad completa. Entonces a mí me ha chocado, eso sí, mucho cuando cualquier salón, por ejemplo, que se prodiga mucho, salón de boda, pone dos arquitos árabes que compran nada y un trocito de yesería y le pone Alhambra. Para mí la Alhambra es una palabra muy fuerte, una palabra de mucho respeto. Alhambra no es más que una. Alhambra está en Granada, está en la colina de la Sabica, y esto es el Carmen de los Arrayanes. ¿Por qué le he puesto el Carmen? Porque creo que encaja pues mucho mejor. Según el diccionario de la lengua, pues en el siglo XVII ya define Carmen como una casa con huerto o jardín rodeado por una tapia. Ahí sí puedo yo encajar. Que es cierto que cuando yo recibo a los visitantes, le digo estas mismas palabras que estoy diciendo y al mismo tiempo le digo, pero la palabra Alhambra va a salir mucho. Porque la decoración exactamente no es que esté inspirada, es que digo que está descaradamente copiada la yesería de la Alhambra. Además, puedo garantizar que todas las yeserías que hay aquí corresponden a la época nazarí, puesto que en la Alhambra después, a partir del mediado del 19, pues se hicieron y empezaron una serie de restauraciones que son las que la tienen viva. Pero en estas restauraciones muchas partes que estaban liso, que no tenían ya pues la yesería en las paredes, pues son dibujos nuevos. Dibujos que se nota que no son del mismo gusto, de la misma calidad de los antiguos, y francamente yo me inspiro en lo que era la auténtica yesería de nazaríes. Hombre, tiempo son 12 años, dinero lo tengo todavía porque la verdad lo sé por una parte y no lo sé por otra, porque yo quisiera cuando a mí me pregunten eso de si tanto ha costado la obra, tanto ha costado la parte artesana, pero es que la parte artesana todavía hace unos días vino una pieza y lo tengo todo junto y no me gustaría decir un disparate. Yo sé lo que tengo, por ejemplo, que vino el perito del seguro y lo que me lo puso, pero la verdad, francamente, no creo que esté, que sea la realidad, porque creo que está bajo, y por eso pues prefiero pues no decir ninguna cosa que no se ajuste a la realidad. Pues la verdad que sí, es una pregunta que hasta ahora pues de esta forma tan directa no me la había hecho nadie, y tengo pues sí tengo anécdotas de la obra y anécdotas de expresiones de personas que han estado aquí cuando se ha hecho algún reportaje de boda, pero
En cuanto a en el tiempo de obra, tengo una anécdota que yo me gusta contar mucho, que me ocurrió en Granada, porque yo no sé si dije anteriormente o todavía o se lo dije a micrófono cerrado, que en los últimos 3 años de obra tuve 143 veces en la Alhambra. Entonces, claro, yo entraba por allí, yo paseaba por allí, a mí nadie me molestaba. Todos sabemos la cantidad de gente que hay vendiendo alrededor de la Alhambra, sobre todo la célebre gitana con la Buenaventura, pues a mí nadie me molestaba. Pero un día una chiquilla jovencita de ella, pues se me acercó con el romero y quería pues vendérmelo. Y la persona que estaba con ella, sería la madre, sería la tía, sería la abuela, no lo sé, pues le pegó una voz y le dijo: déjalo, que ese trabaja aquí. Entonces, claro, una cosa que me hizo mucha gracia, yo no trabajaba, pero llevaba 143 viajes en los últimos 3 años. Entonces yo me paseaba por allí, pues casi como por casa. Después fue muy curioso también cómo yo pude contactar ya y hacer mi primer trabajo, el tallista de Montilla, porque la persona que me mandó, que era de Castro del Río, un pueblo cercano, que es la persona que hacía la taracea, me recomendó que había un tallista extraordinario, un poco raro, y que para mí me vendría estupendamente. Yo contacté con él, que me iba a hacer unas piezas. Las piezas de la preparé, que eran dos enormes piezas de caoba, y se las llevé a Montilla. Cuando llega a Montilla me dice: he pensado que no le voy a hacer las piezas porque no tengo tiempo. Vaya por Dios. No me cayó bien, me vengo a parada, llamo al contacto el otro y le digo que las piezas no me las ha querido hacer. Se enfada, llama al otro y me dice que le lleve las piezas y que se las dé detrás de la puerta y me venga. No me pareció bien, pero además yo hablo con él y te va a hacer las piezas. Cojo las piezas, voy por segunda vez a Montilla, me planto en Montilla, y cuando llego dice: sí, yo le he dicho a Mateo que le voy a hacer las piezas, pero he pensado que no tengo tiempo y no se las voy a hacer. Ya un poco más enfadado, me vengo con las piezas, vuelvo a llamar a la persona intermedia, se vuelve a enfadar, además ya se enfada conmigo, y me dice: pero si yo te he dicho que las maderas las dejes detrás y que te vayas a tu pueblo, pero yo cómo voy a dejar una casa de vecinos. Que lleven la madera y la hagas de esta forma. Entonces, por tercera vez, cojo yo, me llevo las maderas, llamo, sale una persona, no sé quién es, porque vuelvo a decir, a una casa de vecinos, digo: esto es para tal, para fulano. Te las dejo, a los 20 días me llama y las piezas me las tiene hechas perfectas. Le pago, le encargo otra cosa, le encargo otra cosa, así 4, 5, 6 años tallándome. Cogimos un contacto y además le decía al otro: el de Sevilla es buenísimo, el de Sevilla me paga estupendamente. Y ya un buen día, pues el pobre hombre pues me dice: mire usted, es que le voy a decir lo que pasó. Un día vino uno de Sevilla que hablaba muy bien como usted, y venía muy bien vestido como usted, pero a mí no me pagó. Y el otro me decía: por eso no tenía más que una teoría, y decía: los de Sevilla son todos unos sinvergüenzas. Un pobre hombre trabajando, claro, no le pagarían, y entonces cogió. Pues, en fin, se metió en la cabeza que los de Sevilla no éramos todos lo mismo y me hizo llevar 3 veces las piezas. Después pues me compensó con su trabajo, que anterior, que ya cuando vean ustedes el vídeo pues verán la calidad que tiene su trabajo, pero me hizo llevar 3 veces las piezas. Claro, una anécdota que tengo que contar porque es una realidad. En aquel tiempo pues me dio coraje y hoy en la lejanía del tiempo pues la veo como una anécdota pues interesante. Aquí entra gente pues que son más expresivas y gente que son menos expresivas. Y obviamente tengo un comentario de uno de Aral. Vosotros los araños tenéis un buen concepto de la gente de parada. Y entonces había un fotógrafo, creo que era de Aral, y una novia de Aral, y siempre pues entran tres, cuatro, los novios, los padrinos y al que trae el coche, y entran cuatro, cinco o seis personas más. Normalmente no, porque a los fotógrafos les molestan las tantas personas. Y entonces el hombre, cuando estaba donde yo estoy, cuando estuvo mi papá, no sé, que le interesaba absolutamente todo, miraba al techo, miraba las paredes, miraba de esto, veía la dificultad de las cosas, se volvió hacia el salón y hablando solo dijo: con razón dicen que cuando el hombre llegó a la luna había allí un paraíso. La verdad que lo cogí como un piropo y lo cuento también con mucho cariño. Y después también un día había una monja muy expresiva, una monja mulatita, había que ir de la congregación de hermanas carmelitas, pero una monja muy expresiva, expresiva en la calle con la gente, expresiva en la iglesia, expresiva con todo. Y entonces
Y digo de paso también que era listísima, sabía un montón de idiomas, de dialectos, manejaba internet como nadie, aunque su aspecto no lo parecía. Y entonces entró, y cuando entró en el salón, se emocionó. Y mirando las paredes, dijo: así debe de ser el cielo. Yo digo con mucho orgullo que los albañiles han sido todos de parada. Todos. Los albañiles han sido de parada, tanto en la primera fase como en la segunda fase. He tenido un albañil extraordinario, aquí está su trabajo, me encanta cuando vienen los arquitectos, cuando tocan los azulejos, que como le he dicho anteriormente son piezas, piezas, todo mosaico, que tienen su dificultad y están puestos extraordinariamente bien. El escayolista, buenísimo también de parada. El herrero, buenísimo también de parada. La cuestión de la electricidad y fontanería, también, de la familia además, buenísimo de parada. Y la carpintería pues ha sido de parada oral, digo yo siempre, porque coincide que la carpintería la ha hecho un taller que hay allí en el polígono y son dos chavales pues, más jóvenes que yo bastante. Uno se llama Miguel creo que Álvarez, el primer apellido, es conocido como Miguel el Pintor. Y el hecho de yo llevarle el trabajo, ya me había trabajado anteriormente, que es primo hermano de mi mujer. Mi suegra Daral y entonces su madre y mi suegra eran hermanas. Y aparte de ser primo de mi mujer, es que es un extraordinario carpintero, pero coincide también que el socio, que aquí le llamamos Antonio Algarín, es de parada, es auténticamente paradeño. Así que al 50%, hasta esa parte que no el taller no está en parada, la mitad del taller es paradeño. Y el otro, ya le digo, se llama Miguel, conocido por el pintor. Estoy muy contento y ha hecho un trabajo que espero que lo puedan apreciar a través del reportaje que están haciendo estos señores, y un trabajo prácticamente perfecto. Bueno, diseñar y diseñar, diseñé yo. Lo que pasa es que ya he dicho anteriormente que, claro, para levantar la casa yo no tengo conocimiento. Yo no sé el hierro que necesita una viga y entonces eso, ahí no se puede jugar. Y lo levantó la empresa constructora que he dicho antes. Que por cierto, algunas cosas yo sé que ha trabajado también. Aquí ha trabajado muchísimo, a mí me ha trabajado siempre. Todos los pisos que hay ahí enfrente, toda la barriada que está ahí hecha está ahí por la misma empresa. Todo el centro prácticamente. Que es Juan Lara León, que ha sido un constructor, digo ha sido porque está jubilado, pero ha sido un constructor que ha trabajado muchísimo y de una seguridad extraordinaria, puesto que tenemos conocimiento que yo para levantar una obra no tengo. Y después, ya los planos sí eran la distribución de la casa, si la sabía él para saber dónde tenía que poner los pilares, las vigas, las cosas, todo lo que tenía que poner. La distribución sí es mía. Y después ya he dicho anteriormente, y vuelvo a repetir, que en la parte ya de decoración es cuando yo intervengo directamente, porque yo. Arquitecto no me siento, pero si tengo algún título dentro de que yo me pueda sentir a gusto, pues de decorador. Yo pues también me dedico a la decoración en cortinas y algo mucho tiene que ver. Me ha gustado mucho la decoración y después ya lo otro es pasión por el arte islámico nazarí. Bueno, premeditado sí fue, porque ya he dicho que yo cuando le di los planos y demás de la primera fase, pues ya iban pintados los aleros que tenían que volar y demás. Lo que pasa es que yo la primera fase, lo primero que yo pensaba hacer era mucho más sencillo. Era una casa con su celosía árabe, con su arco árabe, con una decoración árabe, pero más sencilla. Lo que ocurre es que, como he dicho anteriormente también, comenzamos ya a decorar, comenzamos a comprar piezas de escayola. Mi planto en Granada, que es donde existen, no son piezas caras, porque la escayola, francamente, no es un material caro, entonces no son piezas caras. Pero lo que se venden en Granada, pues los moldes son muy viejos, y entonces las piezas ni encajaban bien, ni me venían bien, y no tenían la calidad que yo quería. Entonces, ¿qué ocurre?
que ya me dio la manta a la cabeza y montamos un taller de escayola abajo, lo que hoy es cochera, y montó un taller completo. Un taller con su mesa, pero su mesa grandísima, de piedra de caliza, y monto todo lo que necesita un escayolista para trabajar. Y ahí empezamos ya a trabajar, y todo lo que hay aquí, toda la yesería, todos los arcos, incluso los mocárabes que tenemos aquí en lo alto, pues todo se ha hecho aquí y de todo tengo yo molde. Es decir, que en un momento determinado, si un arco, como he dicho anteriormente, se rompe, si una, pues se coge el molde, se hace otro y punto. Tengo lo que podríamos decir repuesto para todo. Pero la primera idea era lo mismo, pero más sencillo. Estaba basada en una serie de hoteles, el Hotel Saray, el hotel, en fin. Incluso yo llegué a contactar con los artesanos que habían hecho los hoteles, yo me presentaba a los hoteles, ¿quién ha hecho usted esto? Porque todo esto tiene muchísimos pases, muchísimas historias, muchísimos paseos, muchísimos domingos de viaje. Y entonces pues yo iba a los hoteles y preguntaba quién le había hecho esto y quién le había hecho lo otro. Y así empecé yo a trazar lo que yo quería. Lo que pasa es que, claro, al hacer aquí los moldes y demás, resulta que empieza a salirnos la cosa bien, pues ya nos complicamos la vida y vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo y vamos a cubrir. Y entonces ya hicimos lo que hemos hecho. Cubrir todos los espacios como hacían los nazaríes, porque en el arte islámico los árabes tenían horror al espacio vacío. Ellos querían cubrir todos los espacios y al final pues prácticamente hemos cubierto todos los espacios para que la obra salga como yo quería ya, al final totalmente nazarí. Pues la verdad es que no, porque me lo pusieron muy difícil cuando yo ofrecí el techo de mocárabe que tenemos aquí en lo alto, lo ofrecí a los que yo creía en Granada que podían hacerlo, algunos artesanos antiguos, incluso los que estaban en la Alhambra, todos me dijeron que eso no había quien lo hiciera, que eso era una artesanía, que eso no había quien lo hiciera y que no me metieran eso. Pero resulta que como nos metimos, resulta que salió, pues ya está. Yo digo que lo hicimos usando una frase paradeña, estilo Pará. Y digo estilo Pará porque empezamos a hacer el mocárabe como yo creía que era, yo al ladito, estudiándolo, diseñándolo. Empezamos de abajo para arriba como natural y cuando nos dimos cuenta necesitamos más espacio arriba. Entonces una viguetilla, menos mal que una estructurita de hierro muy sencillita y viguetita de 10, tuvimos que cortar una un poquito y subirle pues, por lo menos 60 centímetros porque nos faltaba hueco. Después, cuando ya estaba hecha, después, cuando ya estaba yo harto de seguir estudiando y demás, resulta que eso se hace de arriba para abajo. Entonces lo hicimos justamente al revés, pero salió y ahí está. Pero bueno. Estando la escayola bien hecha y estando perfecta las uniones, no hay dificultad. Vamos, yo me atrevo a hacer el patio de los leones en cualquier momento. Dificultad el techo de mocárabe. Y la parte favorita, yo puedo decir la que más tiempo estoy, que es la parte que yo llamo la parte cristiana, que es la parte donde yo más tiempo estoy, y por supuesto mi salón, porque el salón que aquí veis. Pues el salón donde nosotros muchas veces nos preguntan, ¿pero aquí hacéis la vida o solamente lo tenéis? No, no. En mi casa todo el espacio que hay, tanto mi mujer como yo, lo hemos tenido claro. Salones de lujo para enseñar a la gente, no. Aunque se enseñe en la casa, son salones que tenemos para vivir. El salón para vivir, todos los espacios de la casa son absolutamente habitables para vivir y los disfrutamos cada día.
ni la he recibido porque en otras cosas no la he, no la he solicitado, porque yo tanto en la casa como en el comercio, que ya digo que me he tirado 50 y tantos años, pues yo veo que la gente sabe muy bien solicitar estas cosas y lo hace muy bien, y la solicita y pasa el tiempo y se la aprueba y llega su dinerito. Yo no he solicitado absolutamente nada. En consecuencia, si no lo he solicitado, pues mal me lo pueden dar. No le echo la culpa a ningún gobierno ni a ningún ayuntamiento porque yo no la he solicitado absolutamente nada hasta ahora. El otro día me preguntó a una periodista, con una entrevista rápida, ¿cómo definiría usted su obra? Y yo le digo, mi locura. Pero no lo inventé aquel día, no porque me lo dijera, yo siempre le he dicho mi locura. En cuanto que estaba loco, pues no sé si lo han pensado, a mí exactamente decirme no me lo han dicho. Yo creo que no eran conscientes de lo que yo estaba haciendo, o sea, esto se alargaba en el tiempo. Yo seguía con mi ritmo, seguía con mi rollo, seguía con mis libros, seguía con mis planos. Sabían que yo estaba disfrutando muchísimo. Y entonces, pues claro, tenía un absoluto respeto de mi mujer, porque yo, aparte de la dificultad de que pueda llevar una obra y además tan compleja como esta, es lo que yo he disfrutado cuando veía que las cosas salían. Porque al final salían y yo estaba seguro que salían. Y entonces, pues claro, pues no. Le voy a confesar un secreto, mi mujer sí lo sabe. Yo disfruto mucho la casa a las 12 de, cuando está todo el mundo acostado, yo me voy a acostar a las 12 de la noche, empiezo a dar como un loco vueltas por la casa. Y entonces dice, yo digo, pues este cuadro estaría aquí mejor, este plato estaría aquí mejor. Entonces me doy cuenta y disfruto de mi casa. Pero en cuanto a vivir, yo por ejemplo paso muchísimas horas también en un taller de carpintería que tengo abajo, un taller total, completo, absolutamente de todo, sigo haciendo mis cosas, mis marcos, mis laberintos, yo siempre he tenido herramientas manuales y ahora pues cuando me jubilé compré pues un taller prácticamente entero, de herramientas ya más grandes, con todas las medidas de seguridad, porque así tenía que ser, y hago muchas cositas. Claro, naturalmente cuando estoy en mi taller, en mi cochera, que además no hace ni frío ni calor, tengo que decir que es la parte en cuanto a temperatura mejor de la casa, pues yo estoy en una casa normal. Yo no me siento. Después, claro, si salgo al patio, si veo los surtidores, si tengo una visita, si estamos ahí hablando, si estoy gozando de la compañía y estoy gozando del ambiente, estoy gozando de lo que estoy viendo, pues disfruto muchísimo, la verdad que sí. Bueno, la casa es muy cómoda, pero lógicamente tiene muchos metros cuadrados y ahí esa pregunta casi es más para mi mujer que para mí. Hombre, naturalmente tiene muchos metros cuadrados, como voy a decir, viene una mujer también que ayuda y demás, y claro, necesita su cuidado. Ahora, la casa es muy cómoda, las habitaciones están arriba, lo cual también facilita que se ensucie menos, pero claro, son muchos metros y un poquito, no que sean cuidados especiales, pero si antes había que limpiar 100 metros cuadrados y ahora hay 200, pues lógicamente hay que gastar más agua, más fregona.
Eso está claro. Bueno, verá, porque todos los programas que yo veía no me gustaban. Yo veía programas, a mi mujer le llamamos programas fijos. Entonces salen una serie de personas con unas casas muy bonitas, muy grandes, cada una en su estilo, modernista, minimalista, como se llama ahora, no sé cómo es, en fin, estilo antiguo, estilo moderno, estilo. Pero había una gente muy pija, muy bien vestida, a veces con sus perritos y demás, y entonces nosotros no nos encajaba absolutamente. Es decir, esos programas a mí no me gustaban nada. Entonces, a través, no directamente llegando aquí, sino que, por ejemplo, la persona que hizo el cuadro de artesanía que tengo detrás del guardabecil, que está hecho en Osuna, como dije anteriormente, si no lo digo ahora, pues claro, esta pieza que es tan bonita, ¿para dónde es? Pues esta pieza es para parada. Y eso es como, que pues mira, es una casa que hay, que normalmente los artesanos que vienen aquí, pues se ponen a hacer fotos y se llevan fotos, piden permiso normalmente y se llevan fotos. Les llevan dos fotos automáticamente el teléfono. ¿Que quiere ir la cesta 3? ¿Que quiere ir? No. ¿Que quiere ir? No. ¿Que quiere ir? No. Entonces así me he tirado años y años. Lo que ocurre es que yo tengo un amigo, que casi todo el mundo conoce, que trabaja en Canal Sur, que es guionista, concretamente guionista de Quintero, que se llama Javier Salvago Calderón. Javier Salvago es amigo mío, somos casi de la misma edad. Él vivía aquí en Paradas, también en la calle Larga, aunque ya lleva muchos años en Sevilla. Entonces Javier, cuando vio la foto y demás, pues en fin, quedó encantado. Y le comenté yo, pues, la idea que yo tenía, que habían querido varias televisiones venir, y me dijo, mira, José Luis, estás equivocado. Las televisiones hay que dejarlas entrar, porque sí, es que no me gustan los programas. Entonces me propuso una cosa, y tú haces una cosa. Si no te gustan los programas, eso que tú llamas pijo, lo grabas y no los veas. Pero la televisión es una cosa que llega a todos los rincones del mundo, y yo creo que tu casa debe de verla, porque no sabemos si cualquiera puede, pues, para una serie, para una cosa, para una película, pues puede salir un rodaje y puede sacarle pues, hasta un dinerito bueno. Tú haz como yo te he dicho y deja entrar las televisiones. Y a partir de ese momento llegó usted y digo, llega un buen momento, porque si hubiera llegado un mes antes, pues lo hubiera dicho que no. Concretamente la televisión de Paradas lo ha hecho la semana pasada, llevaba pues 3 años detrás mía. 3 años que precisamente, no el director porque ha cambiado varias veces, pero las personas que están de locutor y locutor y demás, pues son los mismos. Y alguna persona, pues yo no sé si me lo ha dicho 10, 12, 15, 20 veces. Venía, como he visto, a la tienda, la tengo frente de la iglesia, venía también a grabar la salida de la Semana Santa. Nosotros siempre colaboramos poniendo el balcón como no podía hacer de otra manera y aprovechando siempre que cuando me va a dejar grabar, que cuando me va a dejar grabar, pues ya han grabado porque he cambiado de idea y en ese momento pues llegó Televisión Aral y por eso estamos aquí. Yo no sabía eso, yo no sabía ni que eso estaba puesto porque eso lo puso cuando vino el consejero de turismo. En el mes de mayo, el 8 o el 9, lo trajo el ayuntamiento a Parada y lo quería traer precisamente a esta casa para que viera de qué manera se podíamos promocionar algo de Parada. Pues hizo el video que hace referencia, el de Televisión Futuro, y yo no podía imaginar que eso tenía un éxito tan bárbaro. Después lo cogió, lo copió en una televisión, una digital, creo que se llama Son Noticias. Y entonces pues tuvo una repercusión tal que una noche pues vino el señor alcalde ya de tarde que este señor pues le estaba llamando a todas horas que le para que le diera el teléfono que quería hacer una entrevista puesto que se habían quedado abrumados. Habían tenido pues una cantidad de visitas tremenda. Hoy van, no me acuerdo por cuánto van, pero el primer día creo que tuvieron 8.000 y pico visitas. Entonces, claro, eso dice que no lo había pasado nunca, que yo tenía ahí no sé cuántos comentarios. Y a partir de ahí fue cuando salió el mundeto. Yo no conozco además internet, prácticamente sé lo justo para encenderlo, lo justo para buscar alguna cosita y lo justo para apagarlo. No sé ni mandar un correo. Entonces yo no me puedo imaginar esto, yo no sabía que ese mundo existía, ni que se veía tantísimo y a todas las horas del día y de la noche, porque internet tiene un chivato y aparece la hora que has pulsado el botoncito. Y a las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, pues están mandando mensajes y cosas.
Ahí tengo el 99,9% de todos los comentarios son gratísimos. Son, ya di, lo dije antes, y si no lo digo antes, lo digo ahora. Son, vamos, que me, no sé, me ponen que me llenan de orgullo, de satisfacción. Algunos ahí también que usan su derecho, pues dice que la casa no les gusta perfectamente, es que no podía hacer de otra forma. Bueno, el Carmen de la Real en principio lo hemos puesto a visitar para poder visitarla solamente los viernes, porque como todo el mundo comprende, cuando se le explica, pues esta casa no la he hecho yo, en una casa que tenga yo cerrada, que vengo por la mañana, que la abro y la tengo para enseñar la casa, como se está viendo, donde yo vivo, donde yo pues tengo que tener mi intimidad y tengo que tener pues lo que hay en la casa. Entonces, claro, la hemos puesto los viernes. Eso no quita, porque lo viene para personas sueltas y demás. Si en un momento determinado viene, por ejemplo, un grupo grande de personas, como me aseguran que puede venir un autobús, que puede venir, pues entonces que contacten conmigo y entonces pues podríamos poder quedar en otro día. Pero en principio, para personas sueltas y demás, y para un grupo pequeño, los viernes de 10 de la mañana, de 10 y media a, perdón, 10:30 primer grupo, si es que hubiera para tres grupos, porque más de 15 o 16 personas no me parece oportuno para enseñarlo, ni me parece oportuno que sea cómodo ni para ellos ni para mí. Entonces, si fueran tres grupos, serían 10:30, 11:15 y 12 de la mañana. 45 minutos cada grupo, que hay tiempo sobrado de ver la casa perfectamente, de tener alguna aplicación a quien le interese y hacerse las fotos que cada uno quiera. La entrada es una cosa que, en fin, ha tenido su. Porque cobrar hay que cobrar algo, porque, claro, mantener esta casa. La casa está siempre limpia, pero lógicamente el que espera visita, pues hay que limpiar más. Entonces, solamente por ella tiene un gasto. Después, el agua, por ejemplo, pues prácticamente no pago agua porque tengo un pozo muy bueno y el agua no, pero luz pago muchísima luz. Y entonces, porque esos motores que tiene, esos surtidores, pues se mueven con motores de varios caballos y demás. Entonces cobrar, hay que cobrar algo porque no hay más remedio. Entonces hemos puesto un sistema de precio que la entrada es de la siguiente forma. La entrada termina que resulta que yo la regalo, pero con una condición. He comprado una serie de cerámica pequeñita para que valga poco y he comprado una serie de piezas de artesanía que son ya un poquito más caras para quien quiera y otras de precio también muy baratito. Y empiezo por lo más caro. Si vienen, por ejemplo, dos, cuatro personas así sueltas el viernes, pues atiende. Entonces el costo tendría el costo siguiente. A realizar una compra a cada persona de 5 euros. Con 5 euros que me compre de cerámica o de la artesanía que digo, yo le regalo la entrada. La entrada es gratis. Que vienen 15 personas, un grupo de 15, pues 4 euros, más barato. Que viene un grupo de 30, pues 3 euros, más barato todavía. 3 euros. Yo lo tengo marcado de una manera, ayer me decían los periodistas que vinieron de Canal Sur que con ese dinero que iban a hacer, que eso era una miseria. Bueno, vamos a empezar y si luego pues, hubiera que subir, porque hay que tener en cuenta que estoy hablando de 3 euros y le vendo una pieza que me deja lo que me deja y que tengo que ir por ella, concretamente la cerámica que he traído de la Rambla. Una cerámica que yo conozco, una cerámica que está muy bien, muy baratita, pero hay que ir a la Rambla por ella. Y a pesar de eso, pues estamos hablando de que a mí me puede dejar pues, un euro 20, es decir, creo que la entrada, si no la más barata de Andalucía, pues siempre hay una más barata que no pagan nada, pero vamos, pues, si no la más barata, pues estarás dentro de las tres más baratas. Ese es el precio que, es decir, que la entrada es gratis con la condición de comprar simplemente una mínima cantidad de artesanía. Pues no tengo queja ninguna, no tengo más que palabras de agradecimiento, puesto que todo ha sido colaboración. De hecho, esto viene todo de la visita del concejero de turismo. El concejero de turismo pues, tenía al alcalde,
muchísimo interés en que viniera él, porque en principio iba a venir la delegada, que también vino, pero siempre tiene más repercusión en un concejero. Entonces, la visita del consejero es la que ha movido todo esto. El alcalde tiene colaboración, tengo colaboración en todo, ya está metido por parte de la diputación. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y no tengo más que colaboración por parte del ayuntamiento. Yo no entiendo mucho de esto, lo que entienden las personas mayores, las personas que han viajado casi todas las excursiones, que se apuntan mucho, pues resulta que me dicen que esto, cuando arregla las cosas que le enseñan, que cuando lo llevan a lo alto de un cerro, le enseñan la ruina de un castillo, que no ven nada, que pino que flauta, que esto va a tener una demanda muy grande. Yo no lo sé todavía, ahora mismo estamos empezando, tampoco quiero tirar la campana al vuelo. Gustará, gusta mucho, la repercusión, te lo he dicho, pues ha sido tremenda. De ahí a lo otro hay un paso, pero bueno, esperemos que el tiempo ponga las cosas en su sitio y a ver qué pasa. Pues yo, terminar casi como empecé, diciendo que estoy muy agradecido a la televisión de Aral, que tengo muy buenos clientes en Aral, que aquí en esta casa, que ha costado su dinero y su tiempo, hay mucho dinero de lo que yo gané en Aral, puesto que nosotros nos hemos dedicado a la instalación de cortinas, ya cuando yo estaba en activo y demás. Y en Aral es un pueblo extraordinariamente largo en esas cosas. Entonces, no tenemos queja ninguna y solamente tenemos palabras de agradecimiento para Aral. Aquí hay mucho dinero que se ha ganado en Aral. Entonces, espero que el vídeo os haya gustado. Yo estoy muy satisfecho de cómo se ha desarrollado. Espero que la casa os haya gustado. Y espero que cuando termine la entrevista, pues estas moscas me dejen, porque está terminando esto un poco raro. Pero en serio, muchísimas gracias Televisión Aral, muchísimas gracias a la gente de Aral. Y que nada, aquí estamos para quien quiera venir, que lo recibiremos con los brazos abiertos. للعاشقين يعيشين.